Muy buenas noches, gracias por mantenerse en vivo por BTV al cierre. En este momento son las 10 y 22 de la noche. Y vuelvo y les repito, esto es en vivo. Gracias por su amable sintonía. Miren, no debo dejar pasar la oportunidad para comentar al respecto del caso de Jean Alain, pues no me he referido nunca en relación a este caso. Sin embargo, debo aprovechar el comentario que acaba de recién concluir mi compañero Manuel, de la, Manuel Cruz. Y es que Jean Alain está probando, ¿verdad? Un poco del mismo té que él sirvió durante unos cuantos años en la Procuraduría. Yo me imagino que si todo lo que dice la acusación de la Procuraduría, cosa que además los mismos que hicieron esa acusación en algún momento dependieron de él profesional y laboralmente, fuese mentira el resultado de la misma. Fue lo que él sembró, en el orden de que él está probando lo mismo que cosechó. Usted que se cansó de hacer maldades, de inventarse expedientes, de manipular la justicia, y en este momento, en ese mismo orden, le está pagando la justicia a jean Alain. No habrá dinero en el planeta que borre la percepción de la clase de hombre que es usted, lamentablemente. Porque mientras existan dominicanos al cual usted le hizo algún daño, que se inventó un expediente, que fabricaron pruebas y que sometieron a la acción de la justicia, ¿verdad? destruyéndole su vida social, familiar y económica, pues mientras vida tenga habrán personas detractándole por todo el mal que hizo. Y hay un viejo dicho que dice de Confucio, que no hay forma de que usted coseche maldad. Y de que usted siembre maldad y coseche grandes bondades. Eso es mentira. Usted siembra maldad y va a cosechar grandes maldades. O sea que no espere cosas buenas, y galán Y gate todo el dinero del mundo, que no va a haber forma de borrar el nombre que usted se ha forjado. Miren, vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de finanzas. Y de manera específica, vamos a hablar de finanzas públicas. Y les voy a hablar en el día de hoy del gasto tributario proyectado para el año 2024 y ejecutado en este año 2023. En ese orden, explicarle primero qué es el gasto tributario. El gasto tributario no es más que ese compendio de leyes que eximen a algunos sectores económicos, empresas específicas de algunos de los impuestos básicos que establece nuestra legislación tributaria, ¿verdad? Exenciones fiscales de manera específica. Pues resulta que para el año 2023 se estima que el gasto tributario va a ser de alrededor de 325 mil millones de pesos. Eso es el equivalente al 4.5 del producto interno bruto. 300 25 mil millones de pesos para el año 2023. En ese orden, es bueno que usted sepa que el déficit fiscal de este año se proyecta en alrededor de 290 mil pesos. Imagínese que usted en su familia tiene un déficit de 10 mil pesos mensuales, pero que usted decidió, ¿verdad? Y razón por la cual tiene ese déficit que él mismo lo administrara a su vecino, ese dinero. Yo no soy perredemista, ni, ni voté por Luis Abinader, pero inclusive yo prefiero que sea el gobierno dominicano quien administre estos impuestos que se dejan de cobrar. Y que además se haga un estudio exhaustivo de esos gastos tributarios. ¿Por qué? Porque no necesariamente... El objeto de esas leyes que eximen a algunos sectores económicos y empresas del pago de los impuestos concernientes a sus operaciones estén arrojando el resultado de lo que se esperaba de las mismas. Resultados que suponían ser retribuciones a los ciudadanos en donde, en donde se operaban estas empresas, en donde se desarrollaban proyectos y que lamentablemente no necesariamente están cumpliendo su rol. Ese es el gasto tributario, un dinero que el gobierno a través de leyes exime a empresas del pago y que suponen estas empresas agregar, agregarle valor a la sociedad y a los ciudadanos de zonas en específico, cosa que no necesariamente está haciendo está así. Ya usted sabe lo que es el gasto tributario. Para el año 2024, el gasto tributario va a ser de alrededor del 4.7% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de alrededor de 340 mil millones de pesos. Ya aquí les he hablado de que el déficit presupuestario para el año 2024 va a ser de 344 mil millones de pesos. Y tenemos entonces exenciones fiscales, gasto tributario por 340 mil millones de pesos. Eso significaría, oiga bien, profesor Manuel Cruz, que nosotros nada más tendríamos que buscar 4 mil millones de pesos. Eso es simplemente que un día Luis Valdés amanezca creativo y se acabó el déficit. Luis Valdés de la DGI ah. o Eduardo Salo Batón en aduana amanecieron creativos y recaudaron 4 mil millones de pesos en dos meses y ya no hay déficit. Oigan bien, con una eficiencia recaudatoria de 0.5% por encima de lo estimado, no hay déficit en República Dominicana. Pero bien, gobiernos tras gobierno todos se comprometen a revisar ese gasto tributario, y yo no sé qué es lo que hay ahí, profesor, yo no sé qué es lo que se enconde, que nadie lo revisa. Todo lo contrario, cuando se revisan, lo que hacen es que esas leyes se renuevan con más y mayores beneficios. Perfecto, no pasa nada. Mientras tanto, ese gasto tributario y ese déficit fiscal los estamos pagando los ciudadanos dominicanos a través de los impuestos que pagamos. Oiga bien. 4.5% para el año 2023, 4.7% para el 2024, 325 mil millones para el 2023, 340 mil millones para el año 2024. Y les reitero, oigan bien, no tengo ningún interés político en este gobierno. Ahora, yo preferiría que, si por lo menos el gobierno de Luis Abinader. Él que se quiere reelegir y que, supo, y que se supone que si las elecciones fueran hoy ganaría, yo fuera él y, y sus seguidores y me abocara a revisar todos estos <coughs> gastos fiscales. Porque va a ser él el que va a tener que enfrentar en los próximos cuatro años la posibilidad de que República Dominicana caiga en un default. Va a ser él el que va a tener que necesariamente cumplir con una ley que existe y que, va, y que va a ser modificada de responsabilidad fiscal para que sea fiscalizado previo a la ejecución de los mismos la proyección de los ingresos y gastos del Estado dominicano por la situación sumamente deficitaria, sumamente insolvente en la que se encuentra el Estado dominicano. Y va a ser él entonces quien va a renunciar a la posibilidad de administrar por lo menos el 50% de ese gasto tributario, que en el peor de los casos serían 150 mil millones de pesos. Señores, estamos con más de su espacio al cierre. Miren, en la noche de hoy yo quiero hacerle un llamado al honorable señor presidente de la República para que pudiéramos contextualizar un poco y colocarnos de alguna forma en el escenario de los individuos que, está, que han sido fundamentalmente afectados por esta tragedia del fin de semana. Y digo esto, el gobierno dominicano ha estado en las calles, totalmente tirado a las calles ayudando a las personas, las comidas, las, los colchones, el agua, los mosquiteros, etc. Ahora ya empezaron a salir las maderas, el zinc, para ir reparando las viviendas. Pero cuando uno analiza, fundamentalmente lo que ha pasado es que la mayoría de las personas perdieron sus aguares, no tienen dónde cocinar, no tienen dónde dormir, Muchos perdieron sus vehículos, etc. Y repito, el gobierno dominicano ha estado fajado día y noche desde que pasó el siniestro atmosférico. Todos los funcionarios. La de la fajado, todos los funcionarios, todos, están en las calles, cada uno en una provincia o en un municipio determinado. Ahora, ¿qué pasa aquí? Resulta que con el tema de los mobiliarios se ha estado haciendo un levantamiento a nivel nacional y este fin de semana se estará haciendo una gran compra de todos esos productos: camas, eh, televisores, estufa, tanque de gas, abanicos, etcétera, para que las personas reciban la ayuda del gobierno. Y a mí me preocupa mucho eso. Miren por qué, señores. Y vuelvo y repito. Vamos a trasladarnos y yo quizás pueda hablar de eso, porque okay. he dicho muchas veces, lo digo a modo de chanza, pero que es real. Si a mí me pagaran, profesor, a peso el hambre que yo pasé cuando niño, yo fuera rico hoy. No Lo digo a modo de chanza, pero es la realidad. Si a mí me pagaran a peso por cada día de hambre que yo ¿Pues pasé en mi vida, con los ojos, yo ¿eh? blanquito, pop y totalmente. ¿Pues no diga Entonces, eso. digo esto porque señores, miren, no es fácil hacerle entender a un pueblo que tiene vicios de educación, ¿verdad? A un pueblo que tiene niveles de pobreza altos. Y a una persona que tiene cuatro niños, señor, y una esposa, y que lo único que él tenía, lo único que él tenía en su vida era la esperanza, más nada, esa era su riqueza. Y tú decirle a ese caballero que perdió la cama, que perdió la estufa, que hoy él no tiene ni dónde acostar a sus hijos, ni dónde los niños puedan ver unos muñequitos, un televisor. Y mucho menos tiene una estufa con que cocinarle porque quedó prácticamente todo perdido. Es difícil que ese caballero pueda entender, difícil no, va a ser imposible que ese caballero logre entender que hay que cursar un procedimiento de compras y contrataciones, que hay que cursar un procedimiento logístico de un levantamiento para no eh, despifarrar el dinero y que encima de eso. Tienen que haber niveles de transparencia en la entrega de esos productos. Y que además él debe esperar por lo menos una o dos semanas hasta que lleguen los productos. ¿Usted me está entendiendo, profesor, lo que estoy claro diciendo? Y ¿no? Entonces, por eso yo sé, repito, el gobierno está haciendo todo el esfuerzo del mundo por ayudar a las personas y lo está haciendo bien. Pero a mí me preocupa eso, presidente, porque estamos hablando con personas. Que ni entienden esos procesos, pero no solo que no lo entienden, que no les importa lo más mínimo. Que su única realidad es que hoy tienen tres niños llorando que no saben dónde lo van a acostar. Que su única realidad es que tienen a tres niños en la noche gritándole hambre y no tienen un estufa para hacer un chocolate de agua y dos panes, darle al niño para que cene. Entonces, hay que buscar la forma, presidente, mire, hay que buscar la forma posible para que eso se agilice, porque de lo contrario la gente se va a desesperar y se va a desesperar a tal punto que van a creer que el gobierno no está haciendo nada y lo poco que se ha estado haciendo y de manera correcta van a salir a desacreditarlo, como han hecho algunos ya en algunos videos, porque no entienden su psicología. Su nivel académico, su situación, no le permite entender esa realidad de que es una administración pública de procesos. No lo van a entender. Y el que está fuera de su realidad tampoco va a entender por qué él tiene esa premura. Entonces, hay que hacer un eclecticismo con urgencia entre lo que es el procedimiento. Y la necesidad de esas personas. ¿Ustedes saben por qué? Escuchen por qué. Lo voy a decir, profesor, citando a Galeano. Ay, coño. ¿Ustedes saben por qué? Porque esas personas, ¿saben quiénes son? Son los nadies, los ningunos, ¿eh? los, que, los que no son, aunque sean. Miren, los que andan muriendo por la vida. Los que no tienen idioma sino un dialecto. Esos son los que no practican cultura si no es un folclore. Esos son los nadie, los ninguno, los desposeídos. Señores, esos son los que no tienen nombre. Esos son los que valen menos que la misma cama y la estufa que se les fue.